Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajeros Casi Pesca. Hoy día chiquillos me encuentro en la barra, desembocadura del río Tolten. Por allá está el río, a ver, voy a dar vuelta a la cámara. Esta es la famosa barra, donde sale hasta Corvinilla, Corvina, Roalo y los famosos salmones chinook que por aquí suben. Y acá chiquillos tengo el mar. Ya a esta hora de la mañana hay hartos pescadores, están intentando ya sacar algo. Voy a estarle tirando con esta caña chiquillos una okuma especial para el señuelo. Miren, esta es la caña, una Wave Power de la marca Okuma, es de 10 pies, lanza de 25 a 60 gramos y el señuelo que voy a utilizar hoy va a ser el caballito de 35 gramos, así que andamos bien. Esta es la desembocadura de acá del río Tolten. Harta agüita. Ahí está mi caballito. Mi señuelo está un poquito desgastado del color, pero el metal que trae abajo es amarillo, amarillo plateado. Así que en el agua va a andar re bien. Así que eso sí, ya. Vamos a empezar nomás con la pesca. Voy a irme allá donde están todos los pescadores. Voy a buscar un ladito donde pueda tirarle bien en algún pozón. Hay estos pozones acá. Así que ahí vamos a buscar las corvinitas y corvinillas. Ya chiquillos, aquí ya comenzamos con el video. Acá en la barra. Vamos a pescar. Comienza el video chiquillo. Ya. Espero que se esté escuchando bien y viendo bien. Este es mi señuelo, 35 gramos. Azul. Y atrás la cola que se peló, está amarilla. Guatita rosada, rojita. Vamos a tirar. Y tengo otro igual que vamos a estar probando.
medio. Ojalá que no se arranque nomás. Oh, viene bueno. Ahí se juntó con las olas. Ojalá que no se suelte. Ojalá que no se suelte. Ahí viene, ahí viene. Maletía. Cuenta chiquillo, iba lo más bien sacando la primera con el señuelo azul, pero lo que queda era azul, y corté el señuelo, se me enredó la puntera de la caña y lo perdí, así que quedé con el señuelo rosado nomás, y quedé con este, con el rosado, pero igual gastado, así que voy a comprar. Aquí hay un puesto de artículos de pesca, voy al auto ahora y voy a tener que ir a comprar. Me voy a asegurar que igual va a estar buena la pesca hoy día. Los otros pescadores igual sacaron, igual es temprano y la marea está baja, entonces de a poco a llenar, y espero tener mi señalito ya listo para la jornada, así que ahora voy a comprar dos señalitos más. Chiquillo, tengo ya los dos señuelos de 35 gramos, los mismos que los otros. Miren, chiquillo, qué bonito este lugar. Acá es la barra, el pueblito de la barra, que lo tengo acá en este otro lado. Súper, súper bonito. Así que eso, estamos listos. Vamos a seguir con la pesca. Nos vamos al lugar de pesca. Bueno, ahí está el señuelo verde y tonos amarillos. Vamos a empezar con este. Vamos a probar qué tal. Continuamos acá con la pesca.
colina con el caballito verde con amarillo. Ahí está la colina, colvinilla, está bien grande. Está buena. Continuamos pescando acá en la barra. Vamos terminando la jornada de pesca. Se levantó un viento muy fuerte y ya no pica nada. Todos los pescadores que habían se fueron. El viento es pero horrible. El viento pero súper fuerte. Espero que no haya quedado tanto ruido del viento en la grabación. Así que allá me voy al auto que está por allá, en ese lugar, está debajito de ese pino. Y me voy para la casa y voy a ver qué voy a hacer con esas corvinitas. Espero tirar estas colvinitas, las dos que saqué, colvinillas. Quiero tirarla a la parrilla,
a ver qué tal quedan. Ojalá que continúe el video ahí, y si no, bueno, me voy despidiendo desde acá, desde La Barra, novena región. Y nos veremos en un próximo capítulo, chiquillos. Gracias por ver el video, espero que les hayan gustado las tomas y esa toma del dron donde grabé los pájaros siguiendo, yo creo que cardúmenes de peces, porque donde yo grabo de aquí, del coloco yo el teléfono al mando del dron, no es muy buena la calidad, pero bueno, ya una vez editado voy a revisar bien dónde iban los cardúmenes y voy a dejar esas mejores partes. Yo, chiquillo, y nos estamos viendo en un próximo video. Yo soy Cristian, de Viajeros Casi Pesca. Ah, y si no estás suscrito, suscríbete y apóyame con un like. Nos vemos, chiquillos. Hasta la próxima. Buena.